vamos ya. La gente nos está esperando afuera. Esta parte tenemos que pasar un poco más rápido. Un sitio denominado Pirata, una mina abandonada por más de 50 años. El reto era ingresar a más de 50 metros de profundidad. Éramos conscientes que era muy peligroso, no por los gases tóxicos, sino por la falta de oxígeno. Y así comienza esta historia. Y bien, hoy les voy a contar y van a ser testigos de una de nuestras aventuras más extremas que hemos vivido a lo largo de toda esta historia. Y sin duda, es una de nuestras experiencias que más riesgo hemos corrido en toda esta aventura. Uy, sí, ¿no? Ya no. Hay que salir. Y todo esto se había convertido en un reto para mí, cuando meses antes había visitado el estrecho de Huachocolpa, sus aguas termales, pero vi que había una mina abandonada. Entonces yo traté de ingresar a esa mina, pero no lo logré por falta de oxígeno. Pero tenía en mente que en algún momento lo iba a hacer, tenía en mente que iba a entrar a más profundo, y ese día había llegado. Y así, desde que partimos y hasta llegar, íbamos con la mente firme y positivo. Nos trasladamos directo a los baños termales Pirata. Es la mina más antigua y está abandonada, completamente abandonada. Supuestamente dentro de la mina hay gases tóxicos. No lo sabemos, pero hoy lo vamos a comprobar ingresando a la mina Pirata. Ya para llegar, toda la gente ya estaba preparado, no solamente para ingresar a la mina, sino también para hacer una inauguración de los baños termales Pirata, que sí, efectivamente, nace desde esta mina abandonada. Que sean bienvenidos a este lugar llamado Guayacucho, como bien dijo, ¿no? Este lugar estamos promocionando como un nuevo destino turístico. Lo pedimos a todos los asistentes que estas obras que estamos ejecutando es un avance, pero a futuro queremos que acá, ¿no?, con el apoyo de todos, con el apoyo, ¿no?, de las entidades públicas, privadas, de los estudiantes de la universidad, ¿no?, hagamos pues este destino turístico como un lugar único que exista a nivel región de Huancavelica. A ver, todos me ayudan con la cuenta regresiva, a ver, todos desde 5. 5, 4, 3, 2, 1, va. Bravo. Bueno, ahora estamos con el señor alcalde de Huachocolpa y nos va a decir qué es lo que vamos a hacer hoy día. Hola, nos encontramos acá en el sector denominado Pirata. El día de hoy vamos a hacer un pequeño pagapo anjoso a la madre tierra para poder nosotros ingresar y hacer una exploración al interior de esta mina famoso conocido como la mina Pirata, ¿no?, que queda en el distrito de Huachocolpa. Va a ser una aventura bastante extrema, así es que acompáñanos para poder ingresar a esta mina abandonada. Thank you.
juntamente con varias personas del lugar y una persona sabia en el tema de los rituales, hicimos un respectivo pago a la Pachamama como agradecimiento de las aguas y como permiso para poder ingresar a esta mina abandonada. Antes de poder ingresar, tenemos que chequear la coquita, ya que es un acto de respeto hacia los rapus. Apu waman wachanja, apu utunku, apu chuyunku, apu turuyo, apu cielo cielo, apu yana orjo. Ya para que chica apukuna kai yachtanchik wachokolpanchik, hawaiko, kuyaiko, wahanchaiko, shinayaya wahaychawaiko, shinayaya churi chakwaiko. Hamkunawan mekaniko, hamkunapim, hamutainiko, rimainiko, yamkainiko, uriiniko, yachainiko. Ingresar a esta mina abandonada, así es que sígame. No es mina, dice. Entra. Más entra. Ah, la madre. ¿Seguimos? Salga, Freddy, un rato. ¡Hala, madre! ¡Salga! ¡Salga! ¡No! ¡Mira! Este es el primer intento que hemos hecho. Pero adentro hace calor. Hace calor y te quita la respiración. Y pues tan solo hemos intentado ingresar unos casi 5 metros, un poco más, y no podemos ingresar. Hace demasiado calor y pues es muy peligroso. ¿Cómo te sientes, señor alcalde? El vapor es muy intenso y es dificultoso respirar, ¿no? En estas condiciones. Te quita la respiración, ¿verdad? Sí. Podemos intentar una vez más. Hay que salir un poco. Salimos, respiramos y intentamos una más. Sí. ¿Podría ser? Correcto. Tomemos aire, ¿vale? Ya. Vamos a tomar aire, ¿ya? Hay que contar las experiencias. Sí. Hay que contar afuera las experiencias. Tomamos aire y devuelves después. A la vuelta, sí, vamos a intentar uno más. Sí se puede. Yo sé que lo vamos a hacer. Hasta los 5 metros más o menos es todavía factible respirar, ¿no? Pero después ya te vas adentrando un poco más y se hace muy, muy complicado respirar adentro y
estar por más de 5 minutos puede ser muy, muy peligroso también. No nos hay que exponernos mucho. Claro, sí, de todas maneras, sí, de todas maneras, cuidando la seguridad. El cuerpo nomás. Claro. ¿Qué bien sientes que no hay oxígeno? Con el alcalde más. Con la misma sensación. Ya, ya Nelson. Ajá, nosotros vamos a ir después con el alcalde, con el más. Este es el segundo intento que vamos a hacer, a ver qué tal nos va, porque la primera hemos salido casi de 6 a 7 metros. A ver, esta es la segunda, a ver cómo nos va. Hemos entrado hasta aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¡A la madre! ¡Fuerte el vapor, ¿no? Vamos. Vamos. Es un poquito más. Yo sé que más lo vamos a lograr. Vamos. ¿Cuántos metros? 12. 12. 12. Creo que 15 por ahí, 15 metros. Sí, 15 metros. 15 metros. Aunque no ha temblado, solo que la respiración nomás es un problema para mí. Experiencia, pero. Muy fuerte. Sí. Lento, se ve con el corazón. Con el corazón ya es un poquito lento. Ya. Sí, más o menos. Es una temperatura cuando que tu cuerpo ya no, pues no resiste. Tercer intento. Tercer intento, ya vamos. Sí, vamos a morir ya. Vamos, más de 15 metros tenemos que hacer. Cuenta, cuenta. Uno. Dos. Entra nomás. 5 metros de ahí. A la mar. Si se puede. ¡Es un mes! ¡Ve, Nelson! ¡Ay, ya ve! ¡Nelson! ¡Ay! ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Woo! ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos adentro! Pues lo ves. No, ya no hay arena. Lo ves. Por gusto, por gusto, no se puede. Vamos. Agua. Oye. Regresamos rápido, por la hueva. Sí, regresamos. Rápido. ¿Ah? Al toque. Una pomita, le toma. Una sal. El peligro de quedar inconscientes era mucho más fuerte, no por los gases tóxicos, sino por la alta concentración de dióxido de carbono, lo cual te quitaba el oxígeno, haciendo que respires más rápido y debilitando todo el cuerpo. Ahorita hemos entrado casi un poco más de 30 metros, si no, o 50 podría ser, ¿no? Sí. Y desde acá, pues miren esto, miren esto, ya no se puede ingresar más, todo el agua está empozada, no se puede. Es inaccesible ya. Sí, ahí está Nelson, te quita la respiración un poco. Prueba con eso. Y pues, prueba. Alúmbrame. Mira, está hondo. Está hondo, ya no se puede. No se puede ingresar más. Vamos ya. La gente nos está esperando afuera. Esta parte tenemos que pasar un poco más rápido. Porque. Sí. ¡A la madre! ¡Avanza, Nelson! ¿Cómo? ¡Ay! ¿Qué pasa con Nelson? ¡Ay! ¿Estás bien, no? Sí.
¡A la mar! ¡Buena, John! ¡Era aplauso para John! Fue una bonita experiencia, pero a la vez única. Desde aquí agradezco de corazón a todas las personas que me recibieron en el distrito de Huachocolpa. Y no solamente a ellos, sino también a todo mi público. A ti que me estás viendo detrás de esta pantalla, te agradezco de corazón. Muchas gracias. Y qué más decir, los amigos, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Saludos para todos. Hay chunica puanque, amalaki chunica puanque, mica puanque.